Los Gigantes de la Fe. Hermano César Homero Treviño Flores. El hermano César Homero Treviño Flores nace en Monterrey, Nuevo León, el 17 de agosto de 1917, cuando en el país era presidente de la República el general Venustiano Carranza Garza. Fue hijo de T. Tobías Treviño Osuna y Anita Flores González, y nace en el seno de un hogar cristiano bautista. Sus hermanos fueron Hortensia, Elizabeth, Ana Gloria, Susana Abigail, Tobías y Orfa Treviño Flores. El hermano Homero estudió la Escuela Normal Superior y ejerció como profesor de manera muy exitosa. Cuando era muy joven, enferma de tuberculosis, estaba estudiando la carrera de medicina. En ese entonces su hermana Hortensia vivía frente al Templo de Portales, aunque ella no asistía pues era metodista. Sin embargo, en una visita que sus padres le hicieron, asistieron a un culto. La mamá de los hermanos Treviño Flores estaba enferma desde hacía tiempo y cuando fueron al templo, ahí fue sana. Esto los impresionó y platicaron con el hermano Josué Mejía Hernández, a quien le pidieron que orara por su hijo César Homero, quien, como ya dijimos, padecía de tuberculosis. A lo que el hermano Mejía respondió afirmativamente. Así es como se inicia el contacto por carta del hermano Homero y el hermano Josué. Como consecuencia de esa correspondencia, pero sobre todo de la oración, el hermano César Homero es sanado milagrosamente por Dios de esta terrible enfermedad. Ya con este contacto, en 1945, es invitado por el hermano Mejía para asistir a la Convención Nacional en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Allí recibe el llamado del Señor Jesucristo para servirle en el pastoral. A su regreso, inicia su ministerio. El día 9 de febrero de 1946, en lo que sería después el Templo de la Fe, cabe mencionar que ese nombre no se lo pusieron los hermanos, sino la propia gente del barrio, pues en el inicio del trabajo allí, el Señor hizo milagros y sanidades y maravillas. Y las personas poco a poco fueron identificando que ahí Dios actuaba. Así que cuando la gente se enteraba que alguien tenía un problema o cuando estaba enferma, los aconsejaban diciéndoles: ve con los hermanos de la fe. Y así fue como el templo fue conocido como el Templo de la Fe. El primer milagro de sanidad fue con un hermano de apellido Mares, a quien Dios lo sanó de sífilis. Otro fue una hermana de apellido Cardona, a quien Dios la sanó de lepra. Cuando ella llegó al templo, lo hizo con la cara cubierta con un paliacate, pues no tenía carne en los pómulos, pero Dios la sanó. Estos solo fueron algunos de los milagros que Dios hizo en los inicios del presbiterio de Nuevo León. El hermano César Homero Treviño Flores contrae matrimonio en diciembre de 1947 con la hermana Alicia Torres Muñoz, con quien procrea 4 hijos.
César Romero, Alicia Hortensia, Tobías Sue y Moisés Livingston Treviño Torres. Compuso cantos como Unidos a Trabajar, Más Santidad, Cada Día que Vivo de Cristo Voy en Pos, etc. Aproximadamente en el año de 1950, el hermano César Romero organiza la Alianza Ministerial de Pastores de Monterrey, que agrupaba a los pastores de todas las denominaciones de Monterrey para presentar un frente evangélico ante las autoridades del estado. El trabajo del hermano César no se quedó en el Templo de la Fe, sino siguió creciendo y publicando la palabra de Dios, generando no solo por su predicación, sino también por la predicación de los que fueron salvos por el poder de Dios a través de la predicación del hermano César Romero. Muchas misiones e iglesias y muchos otros lugares que después rendirían sus frutos. Así es como nace el Presbiterio de Nuevo León, del cual fue presidente, además de ser, por supuesto, fundador y pastor de la Iglesia de la Fe. El hermano Romero parte con Dios el 5 de diciembre de 1979. Dejando en el presbiterio alrededor de 8 o 9 iglesias y muchas misiones que hoy ya son iglesias. El hermano Treviño acuñó esta frase: el cristianismo es una continua experiencia, pero Cristo una realidad. Al preguntar si se tuviera que poner un epitafio, ¿qué diría? La respuesta fue: un hombre,
apasionado por Dios. Por todo esto, el hermano César Romero Treviño Flores es un gigante de la fe.